questo mondo del cinema. Ha una carriera di successo all'estero e un pensiero. A un cierre de temporada conjunta de Al Cinema, el ciclo que desarrolló el Instituto Italiano de Cultura junto al Consulado General Italiano en Rosario, y asimismo el ciclo El Cine Imperdible en su 18ª temporada realizada por la Universidad UCEMA y el Centro Santa Catalina. Dado este encuentro, tenemos el placer de estar compartiendo este fantástico auditorio del Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires, que prácticamente se abre por primera vez, junto con el vicerrector de UCEMA, Antonio Marín, y asimismo la anfitriona de casa, la doctora Donatella Canova, directora del Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires. Realmente estamos muy contentos de darles la bienvenida en este cierre de temporada virtual con una película que es una comedia que precisamente refiere todo lo que estamos viviendo y atravesando en este tan accidentado 2020. Un poco cómo conviven las redes sociales con nuestra propia vida. Y eso lo plantea con mucha simpatía la película Beata Ignoranza, la película de Massimiliano Bruno, con dos grandes actores del cine italiano, que son Marco Gallini y Alessandro Gassman. El queridísimo Alessandro Gassman, que todo el mundo sabe que es una de las figuras más queridas de la escena contemporánea italiana. Los dos hacen un paso de comedia muy certero entre lo que significa la tradición de no aceptar las redes sociales en el universo escolar y, por otro lado, aquel profesor que llega, que es el caso de Alessandro Gassman, que la incorpora como una herramienta de trabajo. Todo esto va a tener un debate posterior y va a nutrir una de las grandes comedias del cine italiano contemporáneo. Es por eso que es un placer presentar esta película en este cierre conjunto de temporadas de Al Cinema y de El Cine Imperdible. Marín. Muchas gracias, Pablo, por esta introducción. Gracias a Donatella por este espacio tan hermoso que es el Instituto. Para nosotros, la Universidad del CEMA, la cultura es una parte importante de sus actividades extracurriculares. La cultura es aquello que representa la riqueza y la diversidad de las tradiciones. Es aquello que nos diferencia para a su vez nos une. A través del cine imperdible hemos sido acompañados por muchas naciones a las que en este momento quiero agradecer. Agradecemos fundamentalmente a los embajadores de Austria, Ucrania, Belarus, Polonia, Rumania, Croacia, Serbia, República Checa, Georgia, Eslovenia y Hungría, su presencia en esta temporada. Asimismo, agradecemos la colaboración del cuerpo diplomático de las embajadas de Uruguay y México y al Institut Francés de la Embajada de Francia, al Ministerio de Cultura esloveno, al Instituto Cultural Rumano, al Instituto Nacional de la Memoria Polaco, a la DAIA, al Festival de Cine de Mar de Punta del Este, a la productora mexicana Viento Norte y Cacerola Films, y a la distribuidora española WandaVision, al sello distribuidor CDI y a Arquino Pictures. También a los realizadores Alejandro Rodríguez Mendizábal de México, a los uruguayos Sebastián Benardic y Andrés Varela, y al ucraniano Yaroslav Popov. Muchísimas gracias a todos. Bueno, buenas tardes entonces, muy bienvenidos a este cierre conjunto de los dos ciclos de cine que el Instituto y la UCEMA organizaron durante todo este año tan particular. De mi parte es un placer enorme recibirlos en este auditorio, la primera vez prácticamente desde la pandemia que lo volvemos a reabrir, y entonces tiene también un significado
muy simbólico para nosotros, un poco la vuelta, ¿no?, a una forma de presencial. El ciclo al cinema nos ha acompañado durante todo el año 2020. Se empezó en abril y se termina hoy. En total serán entonces más de 30 películas que se presentaron. Gracias a la colaboración es importantísima con el Consulado General de Italia en Rosario, el Museo de Bellas Artes en Buenos Aires, el cine El Cairo en Rosario y la distribuidora independiente de Argentina, Zeta Film y otras. Cerrar hoy, después de 30 películas, este ciclo nos llena realmente de alegría. Nos cruzamos con el ciclo imperdible de Eusemas, hacemos estos esfuerzos conjuntos justamente para brindar al público y a los espectadores lo que les gusta, que es el cine, en este caso específico, el cine italiano. Las 30 películas que presentamos este año han tenido 50.000 visualizaciones, lo que es realmente un logro que nos sorprende. Sabemos que el cine es, digamos, uno de los sectores culturales más importantes en la Argentina y esto dice mucho de lo que es el amor que los argentinos tienen para el cine italiano. Entonces, gracias a todos por habernos acompañado durante el año. Gracias a Eusema para juntar su esfuerzo con nosotros. Y le dejo ahora la palabra a nuestro cónsul general Rosario, Martín Brook, que nos dejará su idea y sus saludos en este cierre de ciclos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, estimada directora del Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires, Donatella Cannova, por tus palabras. Es un placer para mí saludar por este medio a Antonio Marín, vicerector de Eusema, y a Pablo De Vita, curador de Extensión Cinematográfica, en esta jornada que da cierre a nuestro ciclo conjunto al cinema. Luego de varias ediciones a lo largo de este año, dando lugar a diferentes y ricas colaboraciones, como mencionaba Donatella, con el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, con su estimado director André Duprat, el cine El Cairo de nuestra ciudad de Rosario, y en esta ocasión junto a Eusema. Quisiera aprovechar esta oportunidad para resaltar algo que para nosotros fue excepcional. En un año que obligó a todos a modificar formatos, proyectos, planes, el ciclo al cinema llevó el cine italiano a todos los rincones de la Argentina. Y esto queremos remarcarlo mucho porque nos permitió entrar en muchos hogares, llevar cultura italiana a lugares recónditos del país que de otra manera no hubiesen podido acceder a estas obras cinematográficas contemporáneas que hemos programado a lo largo del año. Como bien mencionaba la directora Donatella Cannova, tuvimos más de 50.000 visualizaciones, que es una cifra impresionante y diría también hermosa. Son datos que devuelven unas ganas de cultura italiana de parte de ustedes que nosotros queremos seguir incentivando. Auguramos entonces continuar con estas colaboraciones para continuar en este camino de brindarles cine italiano y que podamos seguir disfrutándolos todos juntos. Realmente muchísimas gracias a todos los que participaron y que brindaron su colaboración con nosotros.
buona visione, grazie molte e a presto.